Noticias en Español, KTVO CBS 3.2 es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país. Este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Buenas noches, soy Nancy Cruz. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Comenzamos con la primera noticia. La calle de Baltimore y el intercambio norte en Kirksville, Missouri, también conocido como Business 63, están abiertos para el tráfico. La carretera que fue recientemente construida abrió hoy en la mañana alrededor de las 11:30. Baltimore del Norte fue cerrado al tráfico el 26 de octubre y la ruta nueva alternativa 63 fue abierta. Los ingenieros del Departamento de Tránsito del Estado de Missouri van a seguir monitoreando los patrones de tráfico en la calle de Baltimore y ajustar la frecuencia de la señal como sea necesario para mejorar el flujo de tráfico en la zona. Los conductores tienen que poner atención a las señales y conocer los nuevos cambios. El 9 de noviembre de 2011, Levi Shelby Rowe, 36 años de edad, de la ciudad de Davenport, Iowa, fue condenado a 131 meses de prisión después de haberse declarado culpable de la conspiración para distribuir la metanfetamina, anunció el fiscal federal Nicholas A. Kleinfeld. También fue condenado a 8 años de libertad supervisada después de la prisión. Desde aproximadamente junio 2009 hasta agosto 2009, Levi Shelby Rowe conspiraba con Gerardo Salinas y Luis Razo Jr. para distribuir por lo menos 50 gramos de metanfetamina. En junio de 2010, Gerardo Salinas fue declarado culpable y condenado a 262 meses de prisión federal, y Luis Razo fue declarado culpable y condenado a 60 meses de prisión. La investigación fue realizada por la Dirección de Control de Drogas, el Departamento de Seguridad Público de Iowa, la División de Control de Narcóticos y la Policía de la Ciudad de Davenport, Iowa, y fue procesada por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Iowa. Una mujer de Minnesota robó un abrigo de piel, escondiéndolo en su ropa interior. Usted puede ver por video de vigilancia cómo ella tomó un abrigo de piel con un valor de $6,500 y lo puso debajo de su falda. Ella fue arrestada. No se vayan, regresamos prontito. Dios te bendiga, bienvenida a la casa del Señor. Hola. Dios lo bendiga, hermano. Bienvenido. Hola. Gracias. Soy el pastor Israel Sepúlveda. No te estás congregando, no tienes dónde congregarte. Te invitamos a que vengas a congregarte con nosotros. Nos estamos reuniendo los domingos de 3 a 5, el martes a las 7 de la tarde y también el viernes en los hogares a las 7 de la tarde. Dios te bendiga. Muy buenas noches, soy meteoróloga Vanessa Alonso mirando para jueves. La sol va a regresar a nuestra área, pero va a ser mucho frío. Esta noche las temperaturas van a bajar a 26 grados, eso sí va a ser mucho frío. Con cielos claros, los vientos van a ser norte oeste, 10 a 15 millas por hora. Y mañana por la mañana a las 7 va a subir a 28 grados, a las 7 de la mañana subiendo a 37 grados con sol a las 10. Mirando para este jueves, vamos a tener el aire frío que está viniendo a Canadá, que va a bajar a nuestra área de Iowa y Missouri. El sol va a estar en nuestra área otra vez, pero mire qué está pasando en oeste de nosotros. Este es el aire más cálido que va a llegar a nuestra área para la fin de semana. Son para nuestras jueves, vamos a tener un día más con temperaturas frías, con una temperatura alta de 44 grados, con cielos soleados. Los vientos van a ser norte oeste, 10 a 20 millas por hora. Mirando para nuestra fin de semana, la
El aire cálido va a llegar a nuestra área, dejando con mucho sol, condiciones muy secos y temperaturas más cálidas. En tu pronóstico de tiempo de AccuWeather, el sol va a regresar a nuestra área hasta domingo por la noche, cuando la lluvia regresa para lunes y bajando las temperaturas otra vez. Regresamos a ti, Nancy. Gracias, Vanessa. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por su apoyo. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.